Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Boker Tov, muy buenos días, Brujima Bain para todos, bienvenidos. Comienza ya Amia el Legado. Tenemos una hora, como cada domingo, para disfrutar y para compartir toda la actualidad de la comunidad judía y actualidad en detalle de Amia. Bueno, ¿cómo los trató la semana? Bien, ya estamos palpitando Rosh Hashaná. En tres días ya estamos diciendo Shana Tová Umetuká, estamos dándole la bienvenida a un nuevo año en este 5778 y ya también en cuatro días estamos palpitando la primavera, así que yo me voy poniendo a tono, ¿eh? Tenemos un programa bárbaro, lo invito a que se ponga cómodo, que se ponga cómoda y ya largamos con esto que tenemos. Presentamos el concierto de la Orquesta Infanto-Juvenil AMIA en el Museo de los Niños con Papel Nonos. Además, una importante actividad en distintas escuelas junto a familiares de desaparecidos en AMIA. Aprendemos una nueva palabra en hebreo hoy en Yo Tengo la Palabra, no se la pierda. Y nuestra nueva sección Israel Hoy. Por supuesto, lo vamos a tener a Yoshua hoy profundizando y hablando todo lo que tiene que ver de Rosh Hashaná con nosotros. Y atención, porque si viene Rosh Hashaná y Amia, piensa en usted. Queremos que este año todos los argentinos en todas las provincias tengan la posibilidad de festejar Rosh Hashaná como corresponde y de acercarse a una comunidad y disfrutar y estar presente en la ceremonia de Rosh Hashaná. Vamos a ir pasándole, dándole toda la información bien detallada de todos los lugares a donde puede concurrir en el país, en la Argentina, en las distintas provincias, a disfrutar, como le decía, a estar presente en la ceremonia de Rosh Hashaná. A lo largo del programa vamos a pasar toda la información, así que esté atento. Vamos a la cocina porque hoy hacemos jalagulá con el máster. ¿Cómo le va? Boker Tov, Mariana. Placer de tenerlo. Igualmente, y shalom a todos los amigos en casa. Bueno, no hay Rosh Hashaná sin jalagulá, que es algo típico que no puede faltar en ninguna mesa. Simboliza el espíritu de la fiesta, es un deseo que todos tengamos un año redondo, como dijo Yoshua la semana pasada, también simboliza la circularidad de la vida. Que hoy estamos, no estamos. Ay, no. Y después más tarde estamos en Rosh Hashaná urbano. Esa me gustó. Estamos, así que estamos. Hoy estamos, después estamos. Y después estamos y vamos a seguir estando. El Edor Vador. Bueno, entonces quiero que todos aprendan a hacer, que es muy fácil, es como hacer un pan, es un pan más dulzón. Y la forma es importante, bueno, Mariana. Bueno, no falla, señores, ahí la estamos Mirá, viendo. Mirá, ahí estamos viendo. Gracias, y además, Jorgito, miren, además con su cubre jalá, y después voy a mostrar otro plato porque hay un plato especial para la jalagula, no es un plato común. El plato se refiere a la... Al plato, seguro, a la fuente, a la base. No se pierdan la jalagula de Nelson porque yo Hasta vos, Mariana, lo hace. Que y es muy bien. Impresionante receta, sí. No falla. Lo dejo un ratito, me voy con Yoshua. Dale. ¿Cómo le va? Bienvenido, Boker Tov, el placer de escucharlo como cada domingo. ¿Cómo anda? Shabbat Tov, muy buena semana. ¿Bien? Ya Hag Sameah, estamos cerca de Rosh Hashaná, ya un año bueno, año dulce. Sí, ya estamos muy ansiosos, ya falta poquito. Decía, qué lindo es el espíritu de Rosh Hashaná, todo lo que tiene que ver con... Es lindo el espíritu del cambio. Y Rosh Hashaná es la fiesta del cambio, del momento de decir, vamos a mejorar un nuevo año como personas. Y justamente tenemos un precepto muy especial en esta festividad. Así como en Pesaj comemos la matzá, así como en Sukkot tenemos la suká, el ulav, el etrog, el precepto de Rosh Hashaná es escuchar el shofar. Así nomás, escucharlo. Tiene un toque muy especial, aquí tenemos conmigo, hemos traído... Vamos a comentar, ¿qué es? A ver, primero, ¿qué es el shofar? ¿Qué es? Es un cuerno de carnero. Sí. Cuenta la Torá que Abraham recibió una orden divina. Quiero que eleves a tu hijo Isaac en sacrificio. Abraham entendía la orden, bueno, lo llevo, llegaron hasta donde estuvo el Santo Templo, y ahí en un momento se le presentó un ángel y le dijo, no, yo no quiero sacrificios humanos, yo quiero aquí un animal que lo presentes a él. Entonces él, de su cuerno, nosotros recordamos este sonido como precepto para las generaciones de cómo la persona tiene que estar siempre predispuesta a cambiar y a mejorar en sus cualidades. Entonces, este jueves y viernes a la mañana vamos a escuchar, si quieren compartimos un poquito, ¿quieren? Vamos.
Este sonido, la piel de gallina, exactamente, esa es la idea. No es únicamente escucharlo, sino que nos agarre adentro esa piel de gallina, esa recapacidad, ese pensamiento de decir que podemos ser mejores personas y estamos delante nuestro un año nuevo de oportunidades para mejorarnos y mejorar el mundo y todo lo que podemos decir. Es como un llamado de atención el shofar, para despertarse. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue, que tengamos un feliz año, un año dulce, lleno de bendiciones y que haya mucha paz en el mundo, que es lo principal, con mucha alegría. Muchísimas gracias, Joshua. Gracias por traernos el shofar y todo el simbolismo maravilloso de esta fiesta. Y yo quiero ahora empezar a pasar los datos que le prometí. Vamos a ver a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina donde usted puede ir a festejar a la ceremonia de Rosh Hashanah. A ver, localidad Avigdor en provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, perdón. Colonia Avigdor, provincia de Entre Ríos, Mariana, ¿sí? Centro Unión Israelita de Colonia Avigdor. Rosh Hashanah, entonces, miércoles 20 de septiembre de 2017, 19:30 horas. El jueves 21 de septiembre de 2017, 9:30 horas y 19:30 horas. Viernes 22 de septiembre, 9:30 horas. Localidad de San Carlos de Bariloche, comunidad judía de Bariloche, Rosh Hashanah, entonces la cena comunitaria el miércoles 20 de septiembre a las 20 horas. Localidad Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Centro Social Israelita Argentino. A ver si vamos ahí, a Entre Ríos, porque ahí estamos viendo Bariloche, ahí está, correcto. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Rosh Hashanah, entonces, el 20 de septiembre, 19:45 horas. El 21 de septiembre, 9:30 horas, 19:45 horas. Y el 22 de septiembre, 9:30 horas. Por último, en este bloque, localidad Córdoba Capital. Ahí estamos, gracias. Unión Israelita Sefaradí de Córdoba. Rosh Hashanah, entonces, festeja el 20 de septiembre, 19:45. Al 21 de septiembre, 8:30 horas, 19:45, hay una cena comunitaria. Y el 22 de septiembre, 8:30 horas. ¿Está? Bueno, anotó todo. Paren un poco. Tengo que ir rápido porque tenemos tanto material en este programa totalmente alusivo a Rosh Hashanah. Hacemos un pequeño corte y seguimos con más A Mí el Legado. Nuevo bloque en A Mí el Legado y lo veníamos anticipando y usted lo pudo ver en el bloque anterior, este servicio que tenemos en nuestro programa de hoy alusivo a Rosh Hashanah, para que usted no se quede afuera. En cualquier lugar que esté de la Argentina, en cualquier lugar del país, Amia piensa en usted, así que anote, donde quiera que esté. Localidad Córdoba Capital, ahí estamos viendo, gracias. Beit Jabad de Córdoba, la dirección Sucre 1378, barrio Cofico. Los horarios los va a encontrar en Facebook. Quédese tranquilo si no se comunica con la institución y le dan los horarios de la ceremonia, ¿sí? La localidad ahora Coronel Suárez de Buenos Aires, la Asociación Israelita de Coronel Suárez. La dirección es Mitre, esquina Garibaldi, entrada al templo por calle Mitre. Localidad Corrientes, en la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem, la dirección San Martín 1473. Y en la localidad General Roca... Ah, no tengo la dirección. Bueno, comuníquese y después por Facebook también tenemos toda la información. Porque Amia piensa en usted, en todo el país va a poder ir a festejar Rosh Hashanah. No hay excusas, ¿eh? No, porque aparte usted lo pide. Y como escuchamos a los pedidos del Facebook y todo lo que todo el tiempo nos ponen, ahí está para usted. Bueno, en vísperas de esta fiesta tan hermosa, en vísperas de Rosh Hashanah, muy interesante ahora la nota que viene, escuchar un canto a la vida, la historia, la palabra de un sobreviviente de la Shoah, el señor Bernardo Hirsch. Bernardo, gracias por recibirnos aquí en su casa. Para mí... es un honor y un gran placer. Sobreviviente del Holocausto, padre de dos hijos, esposo, felizmente casado. Gracias a Dios. Tengo una familia ejemplar. Yo me casé en el año 50. Hace 67 años van a ser en 23 de diciembre. Escribí un libro, di innumerables discursos. Yo creo que hay muy pocos colegios acá en Buenos Aires
que no haya sido invitado para hablar, para contar mi historia de la Shoah. No sé si se hace bastante para divulgar y diseminar la Shoah, porque es un hecho dramático tan grande que es prácticamente imposible de creer y de imaginarse que en el siglo XX se cometa una tragedia, una matanza cometida justamente por un pueblo que tenía fama de científicos, de cultura, que es increíble que pueda haber sentimientos tan crueles de matar gente inocente. A Auschwitz nos llevaron en mayo del 44. Yo tenía 26 años. Había terminado 3 años de trabajo forzado y allí también era Dios quien intervino, que no me llevaron a Rusia al frente, de ahí no volvieron nadie. Dios me dio mente, ideas, cómo obrar para salvarme de ese transporte. ¿Cómo hizo, cómo se hace para vivir después de la Shoah? Hay muy pocas noches que no me acuerdo de algún acontecimiento relacionado con la Shoah. Este no se puede olvidar porque está muy, muy grabado. ¿Cuántos años tiene? 98. Cumplí años en el calendario hebreo en Purim. ¿Qué deseos pidió? Mis deseos, yo creo que todo viene de arriba, del destino. Me gustaría vivir más, aunque este no es vida, vivir encerrado adentro, pero mi esposa, una compañera, y me viene a visitar mis hijos, y viene gente y algo, digamos, se complementa esta soledad. Está bien rodeado. Bien rodeado, gran profesión. Puedo decirle que quien me conoce, tanto acá como también a donde vivía, estaba muy estimado. Bueno, gracias Bernardo por abrirnos las puertas de su casa. Es un placer para nosotros. Conmovedora, me conmueve escucharlo a Bernardo y renuevo el agradecimiento de Sabrina, gracias por abrirnos la puerta de su hogar y estremecedor lo que uno escucha, ¿no? Vamos a ir al living, está Gaby Katz, Boker Tov, muy buenos días, ¿cómo le va Gaby? Boker Tov, Mariana, Yanato va, ya, prontito. Sí, prontito. Estamos ahí a pocas horas, ya estamos cocinando en mi casa. Sí, claro. Sí, ya estamos cocinando. Uno lo empieza a preparar días antes, sí, me parece ahí, muy bien. Estamos siguiendo el manual de Nelson. ¿Qué le prepara Romy de rico? A ver. Y de todo un poco. ¿Sí? Sí, más que Romy, Gabriel le prepara. No, ¿en serio? Y la familia, sí. No lo tenía. No quiero avivar disputas familiares. No me, con esas habilidades. No me da a correr calor. ¿Y qué hace? ¿Qué especialidad tiene? De todo un poquito, pero cosas dulces, el pollo, el típico pollo también. Tiene que hacer el pollo que enseñó Nelson el otro día. Por supuesto, la semana pasada. Sí, una receta. Vamos distinta. A probarlo. Sí. Fácil. Y vamos a ver si Nelson se anima a venir a nuestra mesa también. No lo tenía con esas habilidades culinarias, Katz. Sí. No. Muy bien. Territorio explorado por mí. Me tiene que hacer algo, me tiene que invitar. Y pronto. Probar. Usted no pierde oportunidad de invitarse. Y sí, porque nunca nada. No. Me da el pécale. Será invitada. Nelson me da el pécale, pero usted. Lo sabe, lo sufrimos. ¿Qué sufre? Que le da el pécale, que usted se lleva siempre el pécale acá. Es bueno. De los programas. Yo tengo privilegios. Lo sabemos también. Es mi coequiper, mi partner y bueno. Es así. Bueno, lo dejo con el invitado. Esperemos que el año que viene cambien esas cosas. Estamos en plena época de cambio, así que seguramente. Exactamente. Bueno, vamos a hablar con él. Sí. Estamos con el director del Badajinuj, el Consejo Central de Educación Judía
de la República Argentina, Ariel Cohen y Mach. Bienvenido. Bueno, nos estamos presentando gracias. En sociedad. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a reflexionar un poco sobre Rosh Hashanah desde una mirada, si se quiere, pedagógica, ¿no? Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué nos viene a decir Rosh Hashanah? ¿Qué nos enseña Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, en primer lugar, es el aniversario de la creación del hombre. Y digo con toda intención de la creación del hombre y no de la creación del mundo. Básicamente porque el ser humano es la única criatura que tiene libre albedrío. Rosh Hashanah, por lo tanto, es el cumpleaños del libre albedrío y es el día en que tenemos que ponerlo en juego de la mejor manera posible. El ser humano es la única criatura que puede cambiar, decidir cambiar conscientemente. Y eso es lo que tenemos que hacer en Rosh Hashanah. Tenemos que hacer un balance de nuestras vidas, un balance de hasta qué punto estamos utilizando todas nuestras capacidades y potencialidades y decidir para el año próximo liberarlas al máximo para el bien de nosotros, de nuestro entorno y de todo el mundo. Y ese es uno de los simbolismos del shofar. El shofar viene a despertarnos, el shofar, que es el precepto básico de Rosh Hashanah, viene a despertarnos, a clamar para que nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, decidamos cambiar. Podemos decir que Rosh Hashanah es una posibilidad. Rosh Hashanah es una oportunidad de cambio. Una oportunidad. Es interesante que la palabra Shanah viene de una raíz hebrea que simultáneamente significa repetir y cambiar. Por un lado, en el orden cósmico hay una repetición. El año dio vuelta por todas las estaciones y vuelve a comenzar. En la realidad humana, eso tiene que reflejarse en una capacidad de cambio. El hombre no es un animal de repetición, el hombre es un ser, una criatura que está hecha para poder mejorar. La raíz shofar significa mejorar también, justamente, y este es el momento en que tenemos que poner en juego esa capacidad de mejorar. Es interesante, ¿no? Porque habitualmente cuando uno habla de un año nuevo, simplemente piensa que es un cambio de calendario. En este cambio es mucho más profundo, es un cambio espiritual, digamos. En el mundo cósmico, donde no hay libre albedrío, es una repetición. En el mundo humano, donde sí hay libre albedrío, es una oportunidad de cambio. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que ese cambio se produzca? ¿Qué tenemos que hacer como seres humanos? Primero que nada, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, mirarnos de verdad como somos, mirarnos al corazón. La festividad se llama también Kese, un nombre poco conocido. Kese significa ocultamiento, relacionado con que es luna nueva, la única festividad anual que cae en luna nueva, cuando la luna está oculta, y ese es el concepto. Tenemos que mirarnos a lo oculto, a lo recóndito, a lo interno, a donde estamos de verdad, desnudos de todo lo que queremos quizás ocultar ante la sociedad, pero ante nosotros mismos nos tenemos que decir la verdad. Y si yo hago una autocrítica, entonces tengo que ser capaz de cambiar. Uno de los conceptos centrales de Rosh Hashanah es la teyubá, el arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que hice mal y quiero hacer mejor, pero también la palabra teyubá significa retorno. Y entonces, aunque no haya hecho cosas terriblemente mal, puedo retornar a mis potencialidades de ser mejor. Si fui bueno, puedo ser mejor. Me entregué al prójimo completamente como podía, quizás lo hice muy bien, pero lo podría haber hecho mejor. Hice todos los proyectos que quería hacer, hice todo aquello con que mi capacidad puede enriquecer al prójimo. Bueno, eso me lo tengo que contestar con sinceridad y tengo que decidir que el año que viene esa potencialidad se libere. Le contamos a la gente que también es el inicio del proceso de Yamim Noraim, ¿no? De los días austeros. Que se llaman justamente los 10 días de Teshuvá porque hay que decidir en esos días, hay que pensar, hay que reflexionar y hay que decirnos la verdad a nosotros mismos para poder crear un año mejor. Ariel, te pregunto en lo personal y también en lo institucional, ¿cuáles son tus deseos y tus proyectos para el año que viene? Bueno, por supuesto, como todos los seres humanos, hacer este balance y poder entregar lo mejor de mí en todos los órdenes, desde mi familia hasta mi comunidad, hasta mi trabajo, hasta en general lo que cualquier ser humano puede brindar al prójimo y a la sociedad. Hace un mes y algo que estoy a cargo de la dirección del Vada Jinuj, tenemos un montón de proyectos nuevos, renovando un montón de y aprovechando un montón de oportunidades. Una de ellas es un seminario para 18 morim que vamos a becar para un viaje a Israel, donde se van a capacitar en temas de historia judías en el próximo enero. Otros de los proyectos que estamos haciendo es una asesoría completa para todas las escuelas del país que lo deseen, en lo que tiene que ver con la enseñanza del hebreo, un proceso a través de personas expertas que van a guiar a las escuelas para mejorar
en todo lo que pueda tener que ver con la enseñanza del hebreo. Y muchos otros proyectos más que estamos empezando a darle forma. Y que seguramente vas a venir al programa a contarlo. Con muchísimo gusto, cada vez que me inviten. Shana Tová. Shana Tová. Muy bien, Shana Tová, el deseo desde AMIA, el legado. Y nosotros seguimos con mucho más programas, seguimos con vos, Mariana. Muchísimas gracias, Gaby. Estaba escuchando atentamente toda la entrevista con Ariel. Interesantísima. Cada palabra, sin desperdicio, espero que lo haya hecho usted, porque realmente para disfrutar y para reflexionar en estas épocas, que para eso son. Ahora, hablando de cada palabra, como cada domingo tiene que aprender con nosotros, yo tengo la palabra. Hola amigos de AMIA, ¿cómo están? La palabra que hoy traje para enseñarles es Shana Tová. Shana Tová, que como todos sabemos quiere decir buen año, y lo decimos siempre cercanos a Rosh Hashaná, en los días previos, en los días posteriores, en la noche en la que celebramos en familia. Shana Tová. Bueno, amigos de AMIA el legado, recuerden, en estos días cercanos a Rosh Hashaná, no dejen de saludarse diciéndole a todos Shana Tová, buen año. La palabra entonces del día de hoy, Shana Tová. Mucha gente nos pregunta siempre, ¿qué quiere decir Shana Tová? Bueno, Shana Tová es buen año. Y las letras, ahí las vemos. Shin, Nun, Hei, Tet, Bat, Bet, Hei. Aquí la fonética, Shana Tová, y en castellano, buen año. Shana Tová. Buen año, así es el saludo, cómo nos saludamos en esta festividad. Y ya lo escuchábamos antes, excelente, del poel, de la raíz, Yoné viene Shana, Yoné de acá, que quiere decir diferente, diferente, cambio, la posibilidad de cambiar, ¿eh? Y todo lo que se abre ahí. Vamos ahora a los datos, para que usted que está en alguna otra provincia del país, en toda la Argentina, pueda festejar y pueda ir a presenciar la ceremonia a su comunidad. En Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a ver si ahí vamos a ver la placa, en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, en la Sociedad Israelita de Río Cuarto, muchas gracias al control, el domicilio, la dirección Belgrano 462. Quédese tranquilo, tenemos los horarios en el Facebook, no los vamos a dar ahora por una cuestión de tiempo, los encuentra todos ahí. Vamos a Rivera, provincia de Buenos Aires, la Asociación Israelita de Rivera y Colonias Barón Hirsch. La dirección, Saavedra 37. En Rosario, Santa Fe, en la Keilah Etz Ahaim, la dirección Catamarca 2032, Catamarca 2032. En Rosario, Santa Fe, Shevet Ahim en Rosario, como le digo, la dirección Dorrego 1160. Ahí un monumento a la bandera, precioso Rosario. Toda la información, un servicio de AMIA pensando en usted que está ahí, que quiere este año no perderse y festejar Rosh Hashaná. Lo tenemos para usted en los próximos bloques. Tenemos a Nelson cocinando con nosotros, tenemos a Yoshua reflexionando con nosotros hoy también, y todo esto en el programa alusivo, alusivo a Rosh Hashaná, ya palpitando ahorita de nuestro nuevo año en el 5778. Hacemos una breve, un breve corte, sí, corte, ya venimos. Thank you.
lo que Navi ha legado y estamos escuchando a capela Vallanaba, un tema súper conocido que todos cantamos en Rosh Hashanah. A capela, una joyita, un sí. hallazgo. Vamos a más información que tiene que ver con las distintas provincias y la posibilidad de ir a presenciar, estar en la ceremonia de Rosh Hashanah. Mar del Plata, a ver, la Sociedad Unión Israelita Marplatense. Ay, la Rambla de Mar del Plata, qué hermosa. La dirección España 1853. En Moisésville, la Comunidad Mutual Israelita de Moisésville, la dirección 9 de julio 160, la Sinagoga Baron Hirsch. En Posadas Misiones, la Comunidad Israelita de Misiones, la dirección San Martín 479. Seguimos con Rosario Santa Fe, Beit Jabat de Rosario, la dirección Mendoza 1572. Y en San Juan, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan. La dirección es Avenida Córdoba 139. En un ratito entonces vamos a tener más información sobre todas estas ceremonias en las distintas provincias de nuestro país, porque a mí piensan usted y quiere que no se pierda la posibilidad de festejar en su lugar. Vamos a ver ahora la actividad que se hizo en escuelas con familiares de desaparecidos de AMIA. Actividad que convoca a niños del interior. Contame un poco de qué se trata. Sí, los chicos de las escuelas de la Red Escolar Judía del Interior del país hacen un viaje por la memoria en donde recorren la AMIA, están en contacto acá con familiares de desaparecidos judíos, visitan también el Parque de la Memoria, van al Museo del Holocausto, entre otras actividades. Una vez por año tenemos la visita de alumnos de las escuelas del interior del país. De hecho, durante todo el año estamos en contacto Bada Jinuj con todas las escuelas judías del interior. Y una vez por año, en el mes de agosto, habitualmente se reúnen acá y tienen una jornada de memoria por la justicia. Como toda la jornada está relacionada con memoria, se recuerda, por supuesto, el atentado de la AMIA y se recuerda también otros capítulos de la historia que revisten necesidad de memoria. En el caso de hoy, los chicos van a tener contacto con familiares de desaparecidos judíos que les van a contar su historia, los que les van a poder preguntar. Después la visita al Parque de la Memoria y tienen en general varias actividades que todas tienen como eje Memoria por la Justicia. ¿Y cómo fue conocer la AMIA? ¿Fue fuerte? ¿Les impactó? Me impactó cuando entré el cartel de todos los nombres, como bien marcados. Eso es bastante como impactante porque te hace por ahí... El número no te das cuenta, pero cuando ves todos los nombres marcados es más, que te llega más, claro. Bien, momento ahora de hacer la jalá-gulá. Jalá-gulá, la tradicional, todos. La tradicional jalá-gulá. Bueno, vamos a partir de una masa de levadura que lleva azúcar, es como un pan dulzón. Acá tenemos la masa que ya levó, una vez que está así, bien hinchadita, levada, vamos a comenzar a darle la forma. Vamos a poner apenitas de harina. Vamos a formar primero un rectángulo. A ver, que lo voy a estirar. Formamos un rectángulo. ¿Sí? Así. ¿Qué vamos a hacer ahora con este rectángulo? Para que logremos una jalá-gulá bien prolija. Vamos a ir enrollando del extremo más cerca a nosotros. Así vamos a formar un cordón. Sí, que después lo vamos a ir estirando el cordón y vamos a tratar de dejar un extremo más grueso que el otro. Pegamos bien y vamos formando, ¿sí? Así. ¡Ay, esto qué bien que se ve! Bueno, y formamos un cordón que es más grueso en un lado y más finito en otro lado. Acá se ve perfectamente. Y del lado más grueso comenzamos a enrollar. Y que es importante esta puntita ponerla acá abajo para que no se escape en el horno. Después vamos a ponerla en una asadera ligeramente aceitada. Vamos a pincelarlo con huevo batido. ¿Sí? Y después lo espolvoreamos con semillas de sésamo semillas de amapola. Algunos le ponen grana de color. Yo le voy a poner simplemente semillas de sésamo. Y así dejamos que esto duplique su volumen. Mientras tanto tenemos que tener el horno ya precalentado
un horno moderado de 180 grados y dejamos que esto se cocine aproximadamente media hora, 40 minutos, hasta que logramos la jalá así. En el horno va a levar, se va a dorar. Como les comenté antes, tenemos un paño especial para cubrir la jalá, ¿sí? Como es un producto en realidad litúrgico, la jalá. Acá dice para Yom Tov, que es un día bueno, siempre lo cubrimos. Tiene un plato especial, acá traje uno que hicieron mis alumnas, Graciela, Mirta, que hacen unos trabajos hermosos, acá se ve perfecto. Acá dice jalá, está el árbol de la vida, ¿sí? O sea que todo tiene una preparación, tiene vajilla especial para servir esto. Acá se ve la jalá, que esto comemos un pedacito de jalá con miel, que es tradicional. Y así, vos también haces así la jalá, ¿no es cierto, Mariana? Totalmente. Y te queda muy buena, yo vi. Espectacular, lo vio y lo hizo conmigo. Sí, sí. La primera vez que amasé jalá, Nelson me ayudó, me acompañó, me guió y pero es muy salir. Es muy placentero, Mariana, uno mismo amasar su propia jalá, sí, para agasajar a la familia, a los amigos, a los seres queridos. La casa se llena de un aroma impresionante y ya, bueno, uno va sintiendo, palpitando el nuevo año que se está acercando. Sí, la verdad que es muy lindo amasar y es muy lindo, sí, tener en el centro de la mesa la jalá, la propia jalá. La, ¿no?, propia jalá hecha por uno mismo. Tiene otro sabor, tiene otro color. Sí. Es distinto. Sí, es distinto, gracias. Y además está cargado con nuestro amor. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dale, y después la receta. Totalmente, tenga con qué apuntar ahí. Lápiz y papel. No, lo que quiera, pero anote la receta que se viene en el próximo bloque. Corte, pausa, en Ami el Legado, ya venimos. Estamos finalizando el año 5777 y dando comienzo al año 5778 del calendario judío. Esta es una fecha muy importante, no es solamente un simbolismo, cambiamos de año, sino que es muy importante saber que esta fecha es también llamada Yom Adin. Rosh Hashanah, el principio del año, Yom Adin, que es el día del juicio. ¿Qué significa que es el día del juicio? Son días en que Dios evalúa nuestras acciones y pone una balanza. ¿Qué fue lo mejor? ¿Cuánto actuaste bien y cuánto actuaste mal? En base a eso, Dios va a dictaminar cómo va a ser nuestro año. ¿Por qué? Porque también son días de teshuvá, son días de retorno, son días de arrepentimiento. Así como Dios, el día de Rosh Hashaná, el día del principio de año, se sienta, digamos, en el banco de juez y dictamina, por otro lado también se acerca a nosotros, viene hacia nosotros y nos hace reflexionar y nos hace retornar para que podamos corregir todos nuestros actos que no fueron correctos. Y eso es muy importante. Creo que es lo más importante de estos días que competen entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Son 10 días que se llama Aseret Yemei Teshuvá. 10 días de arrepentimiento. Porque en esos días tenemos la posibilidad de corregir todo lo que pudimos haber hecho mal durante el año. Y el día del perdón, o sea, el día de Yom Kippur, ahí Dios firma el dictamen sobre lo que va a ser nuestro año. Por otro lado, es muy importante saber que todo nuestro arrepentimiento tiene relación con lo que uno hace en función a Dios. Si uno peca hacia Dios, necesita arrepentirse y Dios, obviamente, si uno se arrepiente, lo va a perdonar. Pero las actitudes que uno tiene hacia el compañero ya no dependen de Dios el perdonar, dependen del compañero. Entonces Dios no puede, no es que no puede, Dios no perdona las actitudes malas que tenemos hacia nuestros compañeros. Por eso también en estos días es muy importante reflexionar cómo es nuestro accionar hacia el prójimo. Una cosa más que es también muy importante, el saber pedir a Dios. Dios en estos días, como dijimos recién, se acerca a nosotros. Entonces, si Dios se acerca a nosotros, es un buen momento para pedir. No es cuando uno reza, cuando uno escucha el shofar, que es una de las mitzvot, uno de los preceptos importantes también, que nos llaman a la reflexión. Uno escucha el shofar, ese cuerno que se toca y que nos conmueve
y hace temblar nuestros corazones, en ese momento uno le pide a Dios por su familia, por su pareja, por sus amigos, por lo que Él desea para ese año, y seguro que Dios está cerca nuestro y en esa fecha Dios nos va a escuchar. O sea que mi deseo para el año que se inicia, que cuando todos nosotros acostumbramos a tomar un trozo de manzana y mojarlo en la miel para que tengamos un año dulce y venturoso, así es nuestro deseo que Dios nos dé a nosotros, y seguro que va a ser así, un año de mucha bendición, de salud, de amor, de cariño, de respeto y por sobre todas las cosas de mucha paz. Muchas gracias. Shana Tova Umetuka. Los Minions haciendo la versión de este tema. ¡Qué bárbaro! Muy lindo. Qué bueno, qué buena. Un hallazgo de producción. Bueno, ¿qué me dice ahí afuera de cámara? ¿Qué leo? Voy. Atención, anoten. A ver, la localidad ahora es San Luis, la Keilah de San Luis, la dirección Pedernera 1049. En Salta Capital, Asociación Alianza Israelita de Salta, la dirección Caseros 1045. En Santa Fe Capital, la Comunidad Israelita de Santa Fe, la dirección es el Templo Primero de Mayo 2152. Primero de Mayo 2152. En San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, Jabat Lubavitch, Tucumán, La Madrid 752, ahí es la casa de Tucumán, qué hermosa foto. Y en Villa Clara, la comunidad Clara Vélez, Hipólito Yrigoyen, es la dirección, el número lo va a encontrar en Facebook, ¿sí? Así que bueno, espero que haya anotado todas las direcciones y espero que pueda ir en esta oportunidad a festejar, a participar de la ceremonia. Bueno, señor. Bueno, la receta de nuestra jalá agulá tradicional de esta fiesta, que ahora en la noche de Rosh Hashanah, para el seder de Rosh Hashanah. Bueno, para prepararla vamos a utilizar 500 gramos de harina, 25 gramos de levadura fresca, un huevo, 25 centímetros cúbicos de aceite, 75 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de agua tibia, una cucharadita de sal, y arriba para espolvorear puede ser semillas de amapola, semillas de sésamo, que lo vamos a pincelar con el huevo y después espolvoreamos. También pueden poner granas de colores para los niños, para que quede más alegre. Ah, la que hicimos estaba con las granas buenísimas. También. Sí. Esta es solamente con sésamo y está bastante linda. Bien. Y quedó linda y es riquísima. Seguro. Así que prueben a hacerla, que la receta es exacta, va no a salir falla. Una jalá igual, no falla y van a disfrutar ustedes y toda la familia. Y amasen con los chicos, que está seguro, buenísimo. Es muy terapéutico interesante. Y... no, es muy lindo, es muy lindo. Acá tenemos el cartiz brajá, porque acostumbramos para esta festividad, sobre todo los niños. Ah, qué lindo que se ve. Hacemos los cartizim. Acá está lindísimo, tiene la menorá, el Maguen David, el shofar, la paloma de la paz, sí. Todos los símbolos, el tachito con miel. La menorá, está todo. Está todo, el shofar, por ahí, hay dos shofar. Todo ahí. Sí, la torá, ¿no? Sí, y ahí está la abejita que nos provee la miel. La miel que no puede faltar. Bueno, me encantó este cartiz. Muy lindo. Pongan mensajes, acompáñenos, como siempre. Es una obviedad. Porque siempre ponen mensajes y porque seguramente va a estar con nosotros en este año nuevo. Así que gracias, estamos por Nelson. Empezar ahora. Mariana, muchas gracias. Yanato va para vos. Gracias. Lo mejor. Y para todos los amigos en casa, gracias por acompañarnos todo este año. Que tengan un Yanato va Umetuká. Hagan la jalá gulá, van a disfrutar y el año
5.778, continúen viejo, con nosotros. ¿Cómo? Bueno, me voy. Gracias, Mariana. Gracias. Y Yanato va. Tuvimos tanto material que ya no sé para dónde ir. ¿Para dónde ir? Yo me voy para este lado. Gracias, Nelson. Vamos a hacer la jala, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Estoy acá? Sí. Quiero agradecerle como cada domingo a la señora Clara Babur, belleza, elegancia, elegancia pura. Gracias Clara, gracias Silvia, gracias Débora y todo el cariño que recibo, además del cuidado de mi imagen. La frase, muchas gracias, Yanato va Umetuká. Yanato va Umetuká, aprenda, si no lo conocía, esta es la manera en que nosotros nos saludamos, esta es la forma en que decimos que tenga un año bueno y dulce. Y algunas cositas, por favor, un minuto, que rescato del programa de hoy, riquísimo, realmente. Bueno, a ver, la raíz, el shoresh de shofar, que estuvimos hablando con Yoshua, es shofar de leishtaper, que es mejorar. La raíz de Shana es Shoné, que quiere decir diferente, mejorar, ser diferente, cambiar. Rosh Hashaná es ser sinceros con nosotros mismos, mirarnos al corazón, mirarnos en lo oculto, mirar en lo recóndito, en la profundidad, en lo interior. Nos tenemos que decir la verdad, decía por ahí Cohen y Match en la nota con Gaby, hacer una autocrítica, estar abiertos, permeables al cambio. Ese es el espíritu de Rosh Hashaná. Y Rosh Hashaná es hacer un balance para entregar, lo anoté porque era tantas cosas, hacer un balance y entregar y poder entregar lo mejor de cada uno. De eso se trata A Mi Al Legado. Espero que así sea de mi parte, tratando de entregar lo mejor cada domingo. Buena semana, Yanato va Umetuká. Que tenga un hermoso ceder de Rosh Hashaná con toda la familia. Lúzcase, sea anfitrión, anfitriona, y que empiece un año muy bueno y muy dulce. Gracias por acompañarnos.